Apunta y toma nota. Esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más rockero y el cocinero más molón. ¡Hey! Este año va a haber olimpiadas, ¿eh? Mirad. Está claro, ¿no? Bueno, muy buenas amigas, amigos y familias. Aquí estoy haciendo el tonto como siempre. Me cuesta muy poco hacer el tonto a mí. Me sale muy bien. A ver. Vamos a dejar aquí la... Ahí, tapa al arguiñano ese. Bien, perfecto. Las gafas estas, aquí. Estas fueron un regalo de Juan María Zac. Cuidado. Bueno, vamos a hacer hoy dos recetas fantásticas. Fantásticas. Una va a ser un hummus. Un hummus de nuestros amigos de la comunidad de cocina. Y interesante. No solamente es una crema de garbanzos, no. Tiene más cositas y sale muy rico. Y es uno de los platos preferidos de los veganos. Muy interesante. Y luego me voy a marcar un pastel de macarrones con carne. Aquí va a haber hoy para todos los gustos, para los veganos y para los carnívoros. Y ya vais a ver qué pastel de macarrones nos vamos a marcar. Extraordinario, sin duda. Pues para hacer este hummus que vamos a hacer hoy, que es una crema de garbanzos, en el caso de hoy, una variante con boniato. Tengo aquí dos hermosos boniatos. Los garbanzos, tengo aquí el tahini, que es una crema de sésamo, ¿eh? Es una crema de sésamo. Y luego, pues bueno, vamos a añadirle unos aromáticos como canela, ajo triturado, nuez moscada... Y comino, ¿eh? Estas cuatro cositas que vamos a añadir a todo esto. Luego unos crujientes con zanahoria y al final un pan tostadito. Ingredientes muy sencillos. Lo primero que voy a hacer es poner el agua para cocer los garbanzos. Los garbanzos los tengo a remojo desde la víspera. No son muchos, pero como hoy van con boniato, una buena cantidad de boniato, ponemos agua del grifo en la olla y le damos marcha. Así, mientras esto me hierve, yo voy a hacer aquí, mirad, con los boniatos. Tengo aquí este papel de plata, así cortado. Cada uno de los boniatos lo envolvemos. Esto lo vamos a hacer al horno, asarlo en una hora, envuelto así. Estos son bastante grandes. Si son más pequeños, en 40 minutos estarán, ¿eh? Si son más pequeños. Pero estos son muy hermosos, como veis. El boniato, nosotros no es que lo utilicemos mucho, pero hay muchos países que lo utilizan tanto como nosotros la patata. Y es muy interesante. Y lo tenemos ya en todos los mercados, el boniato, ¿eh? O sea que aquí, de momento, ya tengo en esta... Bueno, en esta tartera de horno, a 200 grados, meto aquí... A asar. Una horita. Que se asen bien. Luego los pelamos y los juntaremos con los garbanzos y lo trituraremos. Bien, el agua ya está a punto de hervir. Aquí ahora lo que hago es quitarle el agua que tenemos de remojo desde la víspera. Qué ricos son los garbanzos, ¿eh? El hummus. Yo recuerdo que la primera vez que lo tomé, hace ya 12 años así. Sí, ya era 12 años. Fue en Qatar, cuando iba con las motos y así a Qatar. Y allí había muchos restaurantes en los que se utilizaba el hummus. Cuando aquí todavía sí había algunos que lo utilizaban, pero no tanto. ¿Quieto? Ahí. Ahí. Cuando empiece el vapor, vamos a tener 15 minutos. Mirad, los boniatos, una vez asados, se pelan muy fácil. Uno ya tengo pelado. Y aquí estoy con el otro. Los garbanzos también cocidos. Esto es muy sencillo. Teniendo ya cocidos los garbanzos y asado el boniato, es coser y cantar. Coser y cantar. ¿Veis? Se pela muy fácil. Mirad qué color bonito tiene, ¿eh? Y luego es muy rico el boniato. Tiene un puntito, un punto dulce yo creo que tiene. Es un punto dulce. Pero como le vamos a meter ahí unos condimentos muy graciosos, el comino, la canela, el ajo triturado, eso le va a dar una gracia especial. Y el tahini, ¿eh? Que como os he dicho, es el sésamo, como una crema de sésamo. Mirad.
Esto retiro para no confundiros. Y aquí ya tengo... He guardado el caldo de los garbanzos, por si las moscas, por si se me seca un poquito. Aquí ahora hacemos trozos así, del boniato asado. ¿Veis? Se casca muy fácil. Ahí. Qué rico esto. Comida sana, ¿eh? Barata, cómo no. Llevamos años cocinando a buen precio, ¿eh? Me voy a cortar aquí, más sencillo que levantar los brazos hasta ahí arriba. Así lo corto aquí y lo pongo luego. Así, qué bien asado está. Perfecto. Ahí. Vamos ahora con la fuente. Así. Ahí. Vale. Le añadimos los garbanzos cocidos. Le añadimos un poquito del caldo de los garbanzos. Y le añadimos un buen chorro de aceite. Y los condimentos, ¿eh? Me queda. Chorrito de aceite. Como 5 o 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Aquí tengo los condimentos y el zumo de un limón que también le vamos a añadir. Corto el limón por la mitad. Muy bien. A ver, vamos a juntar la canela, el comino, ahí, el ajo y el tahini con una cucharita. Vamos a acercarnos hasta aquí y así ya todo junto, ¿eh? Entre los condimentos, nuez moscada también. El tahini dentro. Los condimentos, los 4. Vale. Y ahora el zumo de un limón. Y el zumo de limón, como hacemos a lo casero, meter el tenedor y arriba y abajo. Y le sacamos las entrañas. Ahí. Así. El otro medio limón. Y ahora solamente nos queda triturar bien esto. El pan lo tengo tostado y luego en el último momento le pondremos unas tiritas, unos palitos de zanahoria y vais a ver qué cosa más impresionante. La última noche que pasé contigo. Ya tengo el hummus, ¿eh? Lo tengo listo. La zanahoria. Hacemos unos bastones. Ahí. Así, por ejemplo. Está bien. Siempre asiento a la zanahoria, ¿eh? Ahí. El asiento es importantísimo. El asiento, yo suelo decir que es cortar por la mitad, no teniendo los dedos aquí. Mirad. Encima, el cuchillo así. Ahí, sin arriesgar. Y ahora ya hacemos bastones. Perfecto. Esta es la clave. Ahí. Y el último. Muy bien. Bueno. Vale. Como ya tengo el hummus, sacamos. Le quitamos la tapa. Lo he probado de sal. Está al punto. Y mirad. Este es el toque. Aquí la ración. Mirad qué color más bonito, ¿eh? Hummus de boniato. Así, 3 panes tostados, he tostado el pan, ahí. Le pongo 3 tiras de zanahoria, así. Le pongo una gotita de aceite, ahí para darle brillo. Le pongo sésamo por encima y luego un poquito de pimentón le va a ir bien también, ¿veis? Así un poquito de sésamo. Aquí lo mismo. Y el pimentón le da toque. Mirad. Sin abusar, ¿eh? Ahí. Y aquí lo mismo. Así. Perfecto. Esto lo servimos así. Aquí ahora lo único que me falta es estas zanahorias, las coloco aquí, al lado del pan, para que la gente vaya cogiendo y disfrutando.
¿veis? Así a un lado y al otro, la zanahoria. Ahí, un poquito más adelante, así. Ramita de perejil. Aquí, la rama pequeña, aquí. Y me voy a la mesa. Qué maravilla de presentación, ¿eh? Ha quedado precioso. Precioso. Sí, señor. Y ahora, la guarnición, que son los panes tostados y la zanahoria. Ahí tenemos el hummus de boniato listo para comer. Y ahora, pastel de macarrones. Uy. Y aquí tengo los ingredientes para hacer este pastel de macarrones. Que igual pensaréis, uy, pastel de macarrones, plato italiano. No, este es griego concretamente, es plato griego. Los griegos cocinan muy bien también, ¿eh? Muy bien, es cocina mediterránea. Mirad, macarrones a cocer. Vale, primer trabajo. En 12-15 minutos, con su pizca de sal, estos macarrones se nos van a cocer. Bien, una cosa en marcha. Ahora, para hacer la boloñesa, sabores de siempre, ¿eh? Boloñesa, cebolla, pimiento verde, salsa de tomate y luego la carne picada. Los griegos lo hacen lo mismo con ternera que con cordero. Con cordero también tiene que quedar riquísimo con cordero, ¿eh? Mirad, la cebolla. Yo así tengo, como esta cebolla, tengo centenares en casa ahora. Es una gozada. Fresca, 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 cebolla nueva. Cortar por la mitad y bien picadita a pochar en esa sartén que he puesto a calentar. Cuando piquemos la cebolla, le añadiremos el pimiento verde. Son sabores, eso, cocina mediterránea total. Macarrones, cebolla, pimiento verde, salsa de tomate, carne picada, albahaca, ¿eh? Mira qué rico, ¿eh? Estaros atentos porque este pastel lo vais a hacer y vais a sorprender. Vais a sorprender, seguro, ¿eh? Seguro. ¿Ya sabéis cómo se dice bar vacío en ruso? Nikiski en la tasca, que es como hemos estado toda la pandemia, ¿verdad? Joder, yo lo que he sufrido ver todos los bares vacíos, de no poder tomar de pie, con lo que hemos sido, ¿eh? Los españoles y los españoles sobre todo, somos tan de barra, ¿verdad? Hemos disfrutado, vamos a seguir disfrutando, ¿eh? Yo creo que ahora con esto de la vacuna ya se está relajando bastante, por cierto y por suerte. Han bajado, sobre todo las muertes, un montón. Las residencias están muy bien. Un hurra por todos los que os dediquéis a cuidar a las personas, ¿eh? Todos. Todos hemos hecho esfuerzo, ¿eh? Este viaje. Yo creo que este viaje no se ha librado nadie. Nadie. Así. Yo me he encariñado, ¿sabéis con quién? Algunos tienen problemas, pero yo con el doctor Simón. Le mando un saludo cariñoso desde aquí. Ha dado la cara en todo momento, en todos 15 meses. Y se habrá equivocado, como nos equivocamos todos. Pero es que veníamos de la nada, de no tener ni idea, ¿eh? Y ha dado la cara todos los días el doctor Simón, todos los días. Bueno, pues yo le tengo mucho respeto. Mucho respeto, porque aquí muchas veces hablamos, tiramos la piedra y escondemos la mano. Y este no ha escondido la mano nunca. Y ya digo, que se habrá podido equivocar. Sí, sí, pero como todos, ¿eh? Me parece un experto. Sí o sí. Bueno, mirad, la cebolla la tengo pochando y ahora hago tiritas con el pimiento verde. Así y así. Vale. Ahí. Tiritas y lo pico también el pimiento verde. Qué rico es el pimiento verde. Mira, este es el pimiento italiano. El pimiento verde, este sí que es el pimiento italiano. Se le llama así, ¿eh? Yo suelo plantar y cuando pongo las plantas digo, planta de pimiento italiano y te dan y te salen estos pimientos. Que por cierto salen sin piedad. Se da muy bien el pimiento. Aquí en el norte, sin problema. Pimiento y guindilla, las guindillas famosas esas que ponemos nosotros en vinagre, los vascos. Bueno, los vascos y otros también. Pero aquí, las guindillas de Ibarra, langostinos de Ibarra le llaman aquí.
Aquí se come muchísima guindilla. Y se come también en fresco, frita. Ahora ya empezarán, ahora ya, las guindillas. Y luego ya en verano en todos los bares te ponen de aperitivo, muchos por lo menos, te ponen de aperitivo un plato de guindillas fritas. Y son riquísimas de comer. Bueno, tenemos la cebolla y el pimiento verde pochando. Aquí, ¿qué hacemos ahora? Le añadimos la carne picada salpimentada. Sal, una pizca de pimienta y cocinamos en esa verdura la carne. La carne picada, os suelo decir muchas veces, que os la... comprarla el día que lo vais a cocinar. No la tengáis picada en casa porque se oxida enseguida, ¿eh? Se oxida enseguida. Esta carne ya se ve que es de ternera con muy poca grasa. Muy importante, ¿eh? Las grasas, las justas, ¿eh? Las justas. No abuséis nunca de la grasa. Mirad, ahora cocinamos aquí esta carne con las verduras. Cuando ya tenemos, ¿veis? Han pasado 5 o 6 minutos. Toda la carne bien cocinada. Aquí ahora le añadimos la salsa de tomate. Una buena, bonita cantidad de salsa de tomate. Así. Le añadimos albahaca picada. Tengo aquí 6 o 8 hojas de albahaca. Las pico y esto le va a dar el toque aromático interesantísimo a esa carne tipo boloñesa. Así y así. ¿Veis? Una buena cantidad, ¿eh? Ahí. Mezclar todo bien. Y esto que se cocina aquí, otros 4 o 5 minutos conjuntamente. Que esto va a ser la gran gracia que van a tener hoy estos ricos macarrones que estamos haciendo. Escurro los macarrones también ya, ¿eh? Los tengo cocidos. Perfectamente cocidos. Y aquí los tengo ya. También cocidos los macarrones. Cocinamos bien esto. La boloñesa la tenemos. Esto es un espectáculo. Cómo huele la cocina de bien. Impresionante. Impresionante. Le pongo fuego suavecito. Ahora, aquí, un golpe a los macarrones cocidos con una gotita de aceite. Así, con una cucharada, ¿eh? Suficiente. Simplemente los vamos a saltear con un poquito de perejil. Están cocidos los macarrones. Ahí, recién sacados, ¿veis? Así, vale. Esto, aquí. Perejil picado. Perejil picado. Les doy un meneo, así. Ahí, 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 ahí. Recién cociditos. Los tengo al punto, ¿eh? Con el perejil. Tienen punto de sal también. Entonces ahora, con estos macarrones, mirad lo que hago. Tenemos un molde, ¿eh? En este molde ponemos los macarrones cocidos y salteados con el perejil. Así, en el fondo. Vale. Ahora vamos a hacer aquí una cosa muy sencilla, que es batir 4 huevos y añadirle un yogur natural y la nata. Echo mano de un bol. Apuntaros, ¿eh? Esta. Muy fácil de hacer, ¿eh? Mirad. 1, 2, 3 y 4. 4 huevos. Pizca de sal. Al otro también hay que ir echando la sal, ¿eh? Un vaso de nata líquida. Un vaso. Un yogur natural. Un yogur natural. Lo batimos todo. Bien batido. Los 4 huevos, el yogur natural y la nata líquida. Le hemos puesto papel, porque al final ya veis que va líquido y para que no se escurra. Y en el horno, ponerle una bandeja, porque siempre puede haber algún chirriscu, como decimos nosotros aquí, algún agujerito por ahí que se cuela. Mira qué maravilla, ¿eh? Ponemos los 4 huevos, la nata y el yogur, ahí. Ahora lo cubrimos con la carne que tenemos aquí.
No me diréis que no os lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Aquí ahora arrimamos las cosas, colocarlas bien, así. Mirad qué espectáculo de plato. Y los macarrones, todo el juguito que está soltando esta carne, el pimiento, la cebolla, el tomate, está filtrando para abajo. Luego, los macarrones están metiéndose en los huequitos de los macarrones, el juguito ese, y ahora nosotros le ponemos aquí un queso, así rallado, pues un emmental, un idiazábal, un manchego, un queso de las islas. En las islas, lo mismo en Canarias que en las Baleares, hacen unos quesos riquísimos. Pues un queso, el que os apetezca. Mirad. Y ahora nos vamos al horno. Con el papel en el molde. Esto hará 180 grados en 40 minutos encima de una placa. No la rejilla, ¿eh? Una placa. Así. Por si gotea. Para no manchar. Los que tenemos que limpiar nos tenemos que preocupar de no manchar. Esta noche en Antena 3, después del hormiguero, Mask Singer. Menudos sorpresones nos estamos llevando. La semana pasada fue impresionante. Esta noche en Antena 3, no os lo perdáis. Mirad, el pastel que hemos hecho de macarrones, lo he sacado del molde, le he quitado el papel y ahora voy a cortar una ración como si fuera una tarta. Vamos a ver, ¿eh? Mirad esto, el espectáculo al que os estoy montando aquí ahora. Espectáculo de lo de verdad. Espectáculo comestible. Espectáculos hay muchos, pero comestibles. Atentos aquí al corte. Jugoso, sabroso, hecho en casa y para todos los gustos. Amigas, amigos y familias, qué contento estoy de haber preparado hoy este pastel de macarrones. ¡Bah! Es que tiene un corte impresionante. Me voy a la mesa. ¡Vamos allá! ¡Epa! Pesa, ¿eh? Le doy así. Lo pongo así para que lo veáis. Ahí. Yo creo que aquí así queda impresionante. Amigas, amigos y familias, hemos arrancado la semana con mucho fundamento. Mañana estoy aquí en Antena 3, la antena del ñan ñan. Antena 3, la tele, pss, abierta, claro.